32 minutos pasan de las 8 de la mañana y hablábamos antes de ir a la tanda del coronavirus en nuestro país. Ayer se cumplieron 5 meses del decreto de la emergencia sanitaria y cómo fue comportándose esa curva a la que tanto le temíamos y que por suerte no alcanzamos esa cima. Además, decir que bueno, que esto no terminó, que es un esfuerzo de todos, y hablábamos de la noche de la nostalgia a raíz justamente del casamiento donde fue Carmelo Antú, que era lo que veníamos hablando antes de la tanda, y estas megafiestas donde va muchísima gente, que es lo que las autoridades dicen no hay que hacer. Hablamos también de esos operativos en los que se va a trabajar para justamente asegurarse que no se realicen esas fiestas. Y vamos a ver cómo va a encararlo el Ministerio de Salud Pública. Estamos con su subsecretario José Luis Sagián. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Bienvenido. A ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo va a trabajar el Ministerio de Salud Pública para evitar estas fiestas? Bueno, en principio, como venimos haciendo hasta ahora, con mucha información, con recomendaciones, con exhortaciones que estamos haciendo a todas las personas y en conjunto con otros actores públicos, con el Congreso de Intendentes, con el Ministerio del Interior, con todos los que tengan injerencia en cuanto a la inspección nocturna. Vamos a estar exhortando y hablando mucho con la gente para comprender la importancia de que este año dejemos pasar la noche de la nostalgia, de que este año, por la situación que todos conocemos, no tengamos una noche de nostalgia como la veníamos teniendo. El año pasado habían entre 300 y 500 fiestas, este año no puede haber una. Ahora, el presidente de la República en un momento le habló a los jóvenes, porque esas fiestas que se siguen haciendo en casa, así que siguen denunciando, es con gente más joven. Esta es una fiesta donde es más para los más grandes, para los que tenemos nostalgia, sí, podría decir. Sí, últimamente igual salían todas las personas, de todo público, porque había nostalgia y antinostalgia, sí, había de las dos. Sí. Pero hemos notado en estos últimos meses, en estas últimas semanas, que sobre todo la gente joven, la barra joven, eran los que se aglomeraban y hacían fiestas irregulares o fiestas particulares o no permitidas. Por eso el presidente hizo énfasis en la juventud, que es en donde en los distintos departamentos hemos detectado fiestas que no están habilitadas, obviamente, e hemos intervenido en los casos. Claro, lo que iba es que va más allá de esta fiesta de la nostalgia. Si se siguen haciendo fiestas del otro tipo, es lo mismo, que en realidad lo que hay que cortar es ese tipo de fiesta. Y hay una preocupación grande también sobre los salones de fiesta, sobre qué es lo que va a pasar. Y decían, bueno, quizás ahora, cuando pase el 24, que es como la última gran fiesta, podamos empezar a abrir para hacer distintos festejos. Sí, nosotros tenemos una prueba de fuego este 24 de agosto. Como país, como sociedad que venimos combatiendo el coronavirus y lo venimos haciendo muy bien, este 24 de agosto tenemos una nueva prueba. Como tuvimos en Semana Santa o Semana de Turismo, y ahí todos entendimos y todos aprendimos y nos quedamos en casa. Este 24 de agosto no podemos aglomerarnos, no pueden haber reuniones, no pueden haber fiestas, porque es por el bien de todos, es por el cuidado de todos. Por eso es importante que la gente, que todos comprendamos y todos podamos entender la gravedad de esto. ¿Qué sanciones se pueden aplicar? Bueno, hay de distintos tipos. A los locales habilitados, locales comerciales, van desde las multas hasta los cierres, hasta las denuncias penales. Tuvimos un caso la semana pasada en Atlántida, que ya hay un antecedente de un procesamiento por desacato, porque la policía acudió al lugar, intimó a que no se realice aglomeración, a terminar con la reunión que había, como no se terminó. Después ¿Pero era en un local privado? Sí. No, era una casa en particular. En una casa particular. Pero, o sea, las sanciones van de acuerdo a la gravedad. Nosotros no vamos a ahorrar en cuanto a fiscalización, en cuanto a multas, en cuanto a lo que es inspecciones, porque esto es muy importante. Tú hacías referencia, me quiero quedar con el tema de los salones. Sí. A mí me tocó reunirme con los representantes de los salones de fiestas. Y claro, es una situación muy particular, porque ellos nos vienen a consultar y vienen a plantear el tema de la necesidad de trabajo. Sí. Su fuente laboral, claro, que es algo muy noble, gente, es muy entendible, sí, y es mucha gente. Las fiestas están catalogadas como actividades de alto riesgo por la OMS. No es algo que nosotros hayamos dicho ni que entendamos así. Es algo que ya en el mundo está catalogado. Tuvimos, ustedes lo hicieron referencia, a un evento social al principio de la pandemia que luego desató el primer brote. Y en ese sentido estamos trabajando en eventuales posibilidades de retorno, quizás con duraciones muy cortas, con empezando por cumpleaños infantiles, por duración de 1 hora y media, de 2 horas, posibilidades que bueno, puedan permitir, con las garantías y con la seguridad que todos tenemos que tener, puedan permitir quizás una nueva
reapertura, pero es algo que todavía no está definido y que recién se está empezando a conversar. ¿Los cumpleaños infantiles entonces serían el primer mojón? Podrían llegar a ser, es una de las opciones que nosotros conversamos con nuestros expertos, que quizás puede ser una vía de inicio que pueda ser cumpleaños infantil, porque como vimos los niños tienen poca contagiosidad y a su vez en espacios de pocas cantidades de niños. Si son los mismos que se ven en clase. Un tiempo reducido, exacto. Es casi lo mismo. Están, comparten clase, comparten recreo. Y muchos terminan festejando cumpleaños o haciendo reuniones en la casa. Es algo que sucede. Que sabemos que no es lo ideal, pero sucede. Y si se juntan en una casa, quizás en el salón tienen más espacio. Es algo que sucede. Allá hay alguna recomendación por que no haya pelotero, que no haya juegos de mayor intensidad. Eso lo estamos trabajando. Sí, lo que sí no pueden haber es cumpleaños infantiles como para adultos, ¿no? Claro, también hay que entender que no es sencillo. José Luis, no es sencillo. Recién hablás que el 24 es una prueba como de fuego para la sociedad uruguaya. ¿Qué pasa si fallamos? Estamos confiados que no vamos a fallar. ¿Pero hay un plan de contingencia para en caso de que... ¿O hay un escenario previsto en caso de que suceda, que se generen fiestas y haya... Sí, los escenarios los manejamos todos, desde la llegada de personas extranjeras que vienen con positivo, desde eventuales brotes, rebrotes. Estamos trabajando y manejando todos los escenarios. No queremos pensar en un caso de esa magnitud porque sería bastante complicado de poder controlar. Estamos confiados que vamos a hacer el esfuerzo, tenemos capacidad de seguimiento, capacidad de testeo y que ya hemos demostrado que hemos podido controlar brotes de magnitud. No queremos llegar a ese punto de tener que plantearnos un escenario de que se disparen distintos brotes a raíz del 24 de agosto. Es efectivamente la última fecha de riesgo que tienen marcada en el calendario. Bueno, ahora es la próxima. Después veremos esto paso a paso y esperemos que de acá el 24 de diciembre ya esté. Claro, bueno, pero después se entra en la primavera, ya empieza a cambiar la temperatura, sí, que es un factor de riesgo. Ya no hay eventos sociales grandes hasta diciembre, digamos. Hay como un lapso para pensar que, bueno, que no era el mismo escenario que teníamos turismo, teníamos las vacaciones de invierno. Sí, semana a semana tenemos eventos. El fin de semana pasado era el retorno del fútbol. Y creo que pasamos con buena nota, salvo algún evento que sucedió que todos vimos. En líneas generales en todo el país no hubo aglomeraciones por el retorno del fútbol. Entonces, esto es semana a semana, día a día. Ahora nos preocupa el 24 de agosto, estamos trabajando para eso. Vamos a salir fuertemente a controlar y a fiscalizar y eventualmente hacer las denuncias que haya que hacer. Ahora, eso es muy importante. El 24 es una fiesta que de los adultos, digamos, por la nostalgia, pero estaba generalizado como ya que salía todo el mundo y también los más jóvenes. ¿Hay alguna estrategia para llegarle al público más joven, al público adolescente, que es el que está más alejado de los informativos, del periodismo? ¿Hay alguna manera comunicacional de transmitirles este mensaje? Sí, bueno, me acompaña Patricia de Comunicaciones, que es la experta que nos da una mano. Estamos utilizando las redes sociales, estamos haciendo una campaña en TikTok. Ya venimos haciéndola hace tiempo con respecto al cuidado del coronavirus y las medidas de prevención. Vamos a adaptarla para el 24 de agosto, pero estamos trabajando en los medios de ¿Tienen buena respuesta de los jóvenes llegar. En esos formatos? ¿Cómo, perdón? ¿Tienen buena respuesta de los jóvenes en esos Tenemos formatos? Tenemos buena aceptación. Se puede llegar a mucha cantidad de personas y hay aceptación. Y bueno, estamos confiados que también los jóvenes van a entender de que esto no es solo cuestión de cuidar a los adultos, sino de cuidarnos a todos, porque el joven que se contagia después puede contagiar al papá, a la mamá, al abuelo, y ahí es donde realmente se complica, ¿no? Bien, se nota que estamos en otras redes, ¿no? TikTok no. Facundo, ¿vos estabas al tanto de esto? O sea, sabía que tenía un canal de comunicación en el ministerio, pero no sabía que estaba haciendo una campaña específica de la nostalgia. Sí, estamos con influencer haciendo en TikTok una campaña sobre concientización del coronavirus. Eso te iba a preguntar, ¿quién sale en los bailes de TikTok? Me imaginé a Salinas y Tatiana haciendo las vueltitas. No nos falta mucho. Y bueno, es lo que tiene la pandemia, ¿no? Uno hace cosas inesperadas. ¿Quién iba a imaginarlo? Un baile de TikTok con el ministro. Bien, y hablando sobre este tema de brotes, ¿no? Porque lo que se trata justamente es que nos salte un nuevo brote. ¿Cómo analizaron que el último brote sea justamente en centros de salud? Nos preocupó y nos ocupó y lo trabajamos mucho con los trabajadores de la salud, con las instituciones, con todos los responsables. Ahí se da una particularidad que es muy complicado, que es el multiempleo, es la distinta rotación de los trabajadores de la salud por todas las instituciones.
En el Uruguay hay cientos de centros de salud. Tuvimos problemas en 33 y en Montevideo, en los brotes que conocemos. O sea que en líneas generales no fue una medida generalizada que todos los centros de salud tuvo brote, cuando son los lugares donde en el mundo da que tienen mayor exposición y mayor posibilidad de contagio. Pero ahí así como de repente los de San José decían, fue como un rezongo lo que nos hicieron, ¿cómo lo toman? Que bueno, evidentemente si se coló por algún lado es porque algo del protocolo falló. Si se cumplen todos los protocolos, no tiene por qué haber contagios ni brotes. Eventualmente, obviamente, en algún caso, en el protocolo no es que haya fallado, quizá no se cumplió o se bajó la guardia. Es algo que a todos nos pasó cuando teníamos 12 casos, 15 casos, y bueno, todos bajamos un poco la guardia. Llegamos a estar días de cero casos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo hemos trabajado, lo venimos trabajando fuertemente con todos los actores, no desde ahora, desde marzo, desde que elaboramos todos los protocolos, estamos en contacto directo con los gremios, con los responsables de las instituciones, y bueno, nos está preocupando, ocupando, y lo hemos podido controlar, el brote de Montevideo, que nos dio mucho trabajo, pero se ha podido controlar. ¿Y cómo sigue la fiscalización también y el trabajo en los residenciales, donde también hubo un brote? Sí. Y además ahora también la justicia condena al Ministerio de Salud Pública y al MIDES por el estado. Hay 37 casas de salud en estado de riesgo inminente. Sí, es muy buen tema y es algo que ahora en estos días está de nuevo en primera plana. Creo que cuando pasemos raya del coronavirus, una de las cosas que nos va a quedar es la visibilización de esta realidad, que por ahí pasa por mucho tiempo invisible, que no es algo que es de ahora, que se haya detectado ahora, sino que viene generalizado desde hace mucho tiempo. Esto no es una excusa y mucho menos quitarnos responsabilidad. Ahora somos nosotros los que estamos en el Ministerio y somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo. Y es lo que estamos haciendo desde que asumimos. Cuando asumimos, y actualmente, de los más de 1.200 residenciales en todo el país, hay solo 45 habilitados. El 60% ni siquiera se presentó al Ministerio a decir, yo tengo un residencial, quiero registrarme. A raíz de... ¿El 60%? El 60% no pasó al Ministerio, no está registrado. Son clandestinos totalmente. Disparate, 60%. Están totalmente irregular. Sí. Entonces, esa realidad que nosotros heredamos, como te decía, que también viene de antes, es justo decirlo, que es algo que como sociedad nos tiene que interpelar, estamos trabajándolo. Cuando se detectaron los brotes en residencial en abril, nos dispusimos a hacer test en todos. Llevamos hechos más de 6.500 test en residenciales, a usuarios y funcionarios. De los casos que tuvimos en residenciales, hubo 10 residenciales con casos de coronavirus, de los cuales 5 usuarios fallecieron. Es un lugar que cuando entra el coronavirus genera un impacto muy, muy grave. Y además ajustada la población de riesgo. Exactamente, por sus patologías, por la edad, porque son lugares cerrados, es bastante complicado. Por eso dispusimos algo que nunca se había hecho y es algo histórico y es algo que creo que va a quedar. Conversando con los prestadores de salud, con las mutualistas, entendimos que la importancia de controlar sanitariamente el residencial y el estado sanitario de las personas. Porque si esas personas llegaban a contagiarse, después iban a terminar internadas en los CTI por mucho tiempo en las instituciones. Entonces, distribuimos los residenciales de forma geográfica, de forma aleatoria, entre los distintos prestadores. Más allá del usuario que tengan adentro residencial, por ejemplo, un prestador le toca controlar 10 residenciales y no importa los usuarios que haya, pueden ser usuarios de ese prestador o de otro. Pero una vez por semana, una vez cada 10 días, se hace una ronda sanitaria para controlar que efectivamente se cumplan las condiciones sanitarias, el estado de salud de las personas y todos los controles que refiere. A su vez, realizamos inspecciones. Llevamos hecho más de 500 inspecciones en residenciales del Ministerio de Salud Pública. Y ahora, estos que ya son alarmantes, están hablando de 37, que también son muchísimos, ¿cuál es la solución ahí? Y en algunos casos, si no pueden estar abiertos, ¿qué se hace con esas personas? No, y otra pregunta, agrego otra. Sí, dale. Si no están ni pasaron por ventanilla para decir tenemos un requeremos, ¿cómo saben que existe? Puede haber muchos que ni siquiera... Hay muchos que están bajo el radar, que no sabemos. Ah, bueno, por eso. No se saben, porque están de manera irregular totalmente, que exacto. En una casa quizás viven 3 o 4 personas mayores y los tienen ahí y le cobran capaz que una pensión y los tienen de forma de viviendo ahí. Eso es totalmente
irregular, hay un montón, y sobre todo en el interior. Entonces, estamos haciendo un trabajo de rastreo, de seguimiento, y estamos yendo con fiscalizadores y con inspectores. Pero te agrego uno más, nosotros cuando tenemos que cerrar, lo cerramos en Maldonado, hace un mes clausuramos uno y redistribuimos a las personas que estaban viviendo. Quiere decir que hay decisión de actuar, no es algo que sabemos que está y no estamos trabajando. Estamos trabajando en el tema, lo estamos atacando y eventualmente creemos que va a haber un desarrollo para esos que están por debajo de la línea de protección de los derechos humanos y de cuidado, creemos que pueda estar a la altura. Y eventualmente los que no lleguen, vamos a trabajar y diseñar algún plan para redistribuir a esas personas. ¿Qué pasa con esas redistribuciones? Porque justamente uno de los problemas que se venía discutiendo desde gobiernos anteriores es que si se ponen demasiado estrictos con las reglas y con el estado de los residenciales, no hay capacidad para instalar a esas personas. ¿Cómo manejan ese factor? No puede ser, es el motivo por el cual no estemos trabajando y no nos estemos atacando ni se cierren esos residenciales. ¿No han encontrado problemas a la hora, por ejemplo, que comentaba recién, que los cerraron? ¿Cómo los redistribuyen? Ahí el director departamental de salud de Maldonado hizo un trabajo con otras instituciones y con ACE para poder redistribuir. Obviamente que cuando tú dispones un cierre, después pasa a ser responsabilidad tuya el redistribuir a esas personas. Y en eso estamos trabajando en conjunto con el MIDES, con ACE, con otras instituciones, para poder darle un lugar y darle a esa persona un buen lugar para vivir. ¿La frontera sigue siendo una amenaza? Sigue siendo una amenaza. Las fronteras estamos testeando y hemos detectado varios casos por frontera. Desde que dispusimos la medida de que toda persona que ingrese a Uruguay tiene que tener un test negativo, se han detectado muchísimos casos que pasan por la frontera, sobre todo camioneros, personas que piden refugio en nuestro país, que cada vez son más. Eso lo hemos detectado. ¿Y cómo están manejando tanto el testeo como el abordaje de las situaciones cuando dan positivo? Cuando son refugiados, estamos elaborando centros de contingencia, que ahí los directores departamentales de salud desde cada departamento hacen un trabajo muy importante para poder contener a esas personas, porque ingresan al país y no pueden quedar libres o quedar en tránsito dentro del país. Entonces los disponemos en centros de acogida, donde el MIDES también le da atención social, y los tenemos mientras se haga el proceso de recuperación. ¿Cómo está trabajando el Ministerio respecto a la posibilidad de que exista una vacuna y de que si se concreta Uruguay la tenga? Ayer veíamos el anuncio de Argentina y México que estaban que se habían asociado para producir la vacuna de AstraZeneca, si llega a existir. ¿Uruguay está trabajando, está haciendo gestiones? Sí, estamos haciendo gestiones. Estamos incluidos en el proyecto COVAX de la OMS. El proyecto COVAX es la unión de muchos países para poder comprar en bloque, negociar en bloque, tener distribución que sea equitativa. Ahí ya estamos inscriptos y a su vez estamos también trabajando en conjunto con OPP con otras opciones. Pero estamos trabajando en el tema, inscriptos y en conversaciones para cuando eventualmente surja la vacuna. ¿Podríamos llegarnos a sumar a alguna cadena de producción de vacunas como estamos viendo otros países que están anunciando? A producir en Uruguay, ¿a producir o no? Difícil, pero podemos y estamos dentro de los grupos que está conversando, negociando y que vamos a tener la vacuna cuando eventualmente surja. Bien. ¿Y ahí la población de riesgo se va a vacunar de forma gratuita? Sí, estamos trabajando para eso, que la vacunación sea gratuita. Pero estamos la población de riesgo va a ser gratuita. ¿Va a ser la que primero se va a vacunar? Va a ser la que primero por norma de la Organización Mundial de Salud y porque es lo que tiene que ser, es lo que corresponde. La población de riesgo es los primeros que van a recibir la vacuna. Claro, porque ¿cuántas dosis se van a recibir? No se sabe. Bueno, depende de la producción que surja y depende de la entrega, eso se está trabajando. Pero la población de riesgo, en principio, nosotros apuntamos y vamos a vacunar a todos los que sean necesarios. ¿Y es realista esa idea de que la vacuna que van a realizar entre Argentina y México, que Argentina va a ser el reactivo y México la va a envasar y distribuir, ellos apuntan a que va a salir entre 3 y 4 dólares la dosis? ¿Ustedes creen que puede ir por ese lado? Mirá, de precio se habla mucho. Todavía no hay nada seguro. Se habla de 3, 4 dólares. Hay vacunas que hablan que van a costar 20 dólares. Todavía no se puede establecer un precio cercano a lo que va a ser la vacuna. Hay que esperar que surja, esperar cuánto es la producción, cuánto demora y eventualmente la distribución. Bien. ¿Y los test serológicos cuándo se van a empezar a hacer?
Los test serológicos están en proceso de validación. Se utilizan para estudiar la población y eventualmente hacer un mapeo de cuánto fue la injerencia del coronavirus en el país. Los tenemos establecidos todavía. En realidad en nuestro país no hay una injerencia muy, muy fuerte. Tenemos 1000 y pico de casos en total desde que se empezaron a detectar. Claro, ahí como lo que para sirve utilizar. Es los asintomáticos que quizás tuvimos y nunca nos enteramos. Sirve para eso, estudiar si ya hubo asintomáticos. Y sirve también para eventualmente las personas que vienen al país y manifiestan que ya tuvieron coronavirus, poder confirmar que ya lo tuvieron y bueno, eventualmente que no establecer cuarentena si la persona ya tuvo coronavirus. Para eso se pueden utilizar los test serológicos. Uno de los últimos desarrollos de los científicos del Pasteur había sido el analizar las aguas residuales de un edificio de una ciudad de Montevideo y ver si tenían trazas o restos del virus para determinar la circulación. ¿Se está empleando ese desarrollo para saber en los barrios o en las ciudades o dónde hay más Sí, este proyecto lo está encarando el ministro Salinas directamente y la idea es hacer un estudio sobre las aguas residuales para tener un mapeo de si efectivamente hubo presencia de coronavirus o hay presencia de coronavirus. Es un estudio que se está trabajando con distintas instituciones y que lo vamos a tener próximamente. ¿Qué evaluación hacen del retorno de la actividad cultural en los últimos días? Bueno, a mí me tocó ir a la reapertura del Sodre. Es algo distinto, es algo que cuesta un poco acostumbrar como espectador, como público a lo que es la sala y tener las personas separadas. Y bueno, pero es una alegría poder retornar, ser de los primeros en Latinoamérica en el retorno a las salas. Y para nosotros es muy importante que se vuelva con garantías y que eventualmente pueda por ahí surgir un espacio de avance y que los artistas y la actividad cultural retornen a la normalidad. ¿Cuándo se podría avanzar a una segunda fase? Y depende de la situación epidemiológica del país. Ahora estamos trabajando en controlar los eventuales brotes que tenemos y lo que te decía, lo más importante, el 24 de agosto. Si pasamos bien la prueba el 24 de agosto, podemos trabajar en otras reaperturas o en otros avances. Puede ser la cultura o alguna otra rama de lo que falte que pueda reabrir. Ya que volvimos al tema de los retornos, me había quedado una pregunta colgada sobre los espectáculos, las fiestas en general. ¿Qué plazos están manejando para ese retorno? Mencionamos que podría ser escalonado y que de repente se empezaba por los cumpleaños infantiles, pero ¿en qué plazo estamos pensando? Por ejemplo, se hablaba, o los propios organizadores sabían que fiestas de más de 100 personas estaban descartadas como regreso para este año. Pero para este año podemos tener eventos de 50 personas, 40 personas, ¿cómo lo están pensando? Esa es la pregunta del millón, pero todavía no podemos apresurar una fecha. Sería hasta irresponsable poder fijar una fecha y que después por la situación epidemiológica o por cualquier otra situación no se pueda cumplir. Sí, el compromiso de que nosotros estamos trabajando en conjunto con estas asociaciones para poder establecer un retorno que sea con garantía, seguro y que bueno, que pueda permitir a los salones volver a trabajar. Si seguimos en este escenario, por ejemplo, esa reapertura pequeña, controlada, de, por ejemplo, los cumpleaños infantiles, ¿podría llegar a darse este año si seguimos en este escenario o tampoco lo todavía tiene? No lo podemos afirmar ahora que pueda ser este año, que pueda ser más adelante, que pueda ser antes. No podemos decir eso. Ahora, cuando empezamos con esta apertura gradual de canillas, se abrió la educación y de a poco se han ido sumando otras actividades hasta llegar a las últimas fueron, no sé, la cultura, el básquetbol, en fin. Ahora tenemos una amplia cantidad de canillas abiertas o abiertas con condiciones, pero abiertas al fin. Se decía, los científicos decían, bueno, vamos a tener más casos, porque es evidente que abrimos las canillas. ¿La cantidad de casos que tenemos ahora es lo que se esperaba? ¿Es un poco más? ¿Es un poco menos? Siempre esperamos no tener casos. Siempre esperamos. Esa es la realidad. Trabajamos para que no haya contagios. Uh-huh. Sabemos que va a haber, sabemos que ahí van a haber brotes. Eso tenemos que convivir. Uh-huh. También tenemos que reconocer que somos de los pocos países que tiene la mayor cantidad de aperturas, la mayor cantidad de actividades funcionando. Uh-huh. Recién, hace un tiempo, veíamos un trabajo sobre la movilidad y sobre lo que hay de operación en la calle y es casi como si fuera antes de la pandemia, salvo ramas específicas como lo que es relacionado al turismo, lo que es relacionado a las fiestas, el resto de las actividades están funcionando. Eso es lo que tenemos que defender y es lo que tenemos que cuidar,
que Uruguay retornó a la normalidad o a la nueva normalidad más rápidamente que otros países, que es un lujo que tenemos, que es el esfuerzo de todos, no es el gobierno ni son algunos actores, somos todos los que pusimos mucho esfuerzo en tener este estatus que tenemos y que lo tenemos que cuidar entre todos. Y lo podemos Eso es lo más importante. En cualquier momento. Y que se puede perder en cualquier momento. No estamos salvados, no es que somos una isla y que lo que actuemos o lo que hagamos individualmente repercute en el resto de la sociedad. Por eso es importante cuidarnos y cuidar a los demás. Una duda que me había quedado sobre los serológicos era, primero, ¿a qué uruguayo se le va a hacer? Y después decías, a aquellos extranjeros que vienen, dijeron que ya lo tuvieron, y bueno, para comprobarlo. Pero puede ser que queden, depende de la cepa. Uno dice, puede ser la inmunidad de haberlo tenido, sí. Pero puede cambiar. No, por ahora, una vez que la persona tuvo coronavirus, no lo repite. Hay algún caso aislado de que surja, pero la generalidad es que genera anticuerpos para, para todas eventualmente, las cepas. Sí, no volver a repetir. No hay una evidencia que sea generalizada en cuanto a que pueda volver a tener la enfermedad. ¿Hay algún caso aislado en el mundo? Sí, hay, pero no es la Bien. General. ¿Y en cuanto a los uruguayos, a quién se los va a hacer? Bueno, efectivamente, cuando tengamos algún muestreo de alguna zona que nos interese testear para saber cómo fue la prevalencia de la enfermedad en esa zona, ahí lo vamos a estar Bien. Realizando. Pero si cualquiera se lo quiere hacer, ¿puede? Por el momento, no. Perfecto. Antes de cerrar, hablamos hoy de la campaña también en TikTok y nos decían que hay cerca de 30 influencers que lo están haciendo honorariamente. ¿Tenemos alguno para compartir? Vamos a ver cómo es. Ahora que estamos volviendo, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y seguir cuidando a los demás. Mantén 2 metros de distancia con otras personas. No compartas botellas, vasos, platos, cubiertos o mate. Usa tapabocas cuando salgas de casa. Y recordá lavarte las manos y seguir cumpliendo con las medidas de prevención. Si pensamos que ya le ganamos al COVID-19, perdemos. Plan Nacional Corona. Bien, esa es alguna de las campañas, entonces, para tener en cuenta y informar también a los más jóvenes. José Luis Tragedian, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias. 59 minutos pasan de las 8, actualizamos.